En resumen, los perros mostraron las úlceras en regiones escasas de pelo, como el músculo o escroto, probablemente debido a la facilidad del vector de picar allí. Además, se sugiere determinar si efectivamente los perros son un hospedero accidental que potencialmente puede llegar a jugar el rol de reservorio doméstico para el ciclo de leishmaniasis en sectores periurbanos. Sumado a ello, aunque la gran mayoría de perros mostraron resultados positivos al tratamiento con antimoniato de meglumina, se presentaron casos de reincidencia, debido a que los perros regresaban a las áreas endémicas de los vectores. Cabe señalar que actualmente la estrategia más efectiva para el control de la leishmaniasis en caninos son collares con deltametrina, por lo que se podría evaluar este tratamiento en los perros colombianos afectados.